Hemos tenido una reunión con la ministra de Vivienda, una buena reunión. Hemos estado acompañados de las dirigentes, que ellas mismas lo van a contar, dirigentes de los comités de vivienda de la comuna de Curaylagüe, la directora regional del CERVI y el CEREMI de vivienda. Nuestra tarea es una sola, hay una gran demanda habitacional en la comuna de Curaylagüe, más de 1000 familias que no tienen vivienda y que requieren vivienda social. ¿Cuál es el problema? El problema es que no hay terrenos y hay un principal propietario de los terrenos en Curaylagüe que es una empresa privada, que es Bosques Arauco. Y lo que nosotros necesitamos es destrabar el conflicto que hay en Curaylagüe. Bosques Arauco está colocando un sinnúmero de condiciones para la venta de los terrenos. Quiere vender los terrenos al Servio, pero quiere, además de venderlos, ser entidad patrocinante, o sea, diseñar el proyecto de vivienda, quiere decir qué familias se van a vivir a esos terrenos, pero además quiere, en la práctica, instalar la empresa que construya la vivienda. La verdad es que a cambio de vender los terrenos está protegiendo un gran negocio inmobiliario. A nosotros nos parece que no se puede jugar con la necesidad de vivienda de la comuna de Curaylagüe y de su familia, por tanto le hemos pedido a la ministra intervenir. Hemos tenido una buena conversación. Esos terrenos podrán ser comprados o expropiados, pero tienen que ser comprados o expropiados para llevar adelante la política habitacional del gobierno y resolverle los problemas de vivienda a la gente de Curaylagüe. Hemos acordado una reunión en 30 días más, en el cual el Servio ha comprometido un estudio de los terrenos para saber cuántas casas caben en esos terrenos, si es que efectivamente tiene actitud habitacional y si tiene otros problemas que resolver, como por ejemplo eventualmente sacar unas torres de alta tensión. Con ese estudio serio, sabiendo exactamente qué se puede hacer en el terreno que tiene Bosque Arauco, se va a decidir si se compra o se expropia para poder llevar adelante los proyectos habitacionales. Así que creo que ha sido una buena reunión y yo creo que las dirigentes han quedado conformes.